Bueno, estamos reclamando, o sea, salario, estamos reclamando salario como primera parte, pero también, o sea, hay muchos puntos, o sea, ya que la empresa se encuentra no está cumpliendo con los acuerdos que teníamos también con los obreros, o sea, retirado anticipado, no le está haciendo el aporte, o sea, de obra social, ni los aportes, o sea, de jubilación, y bueno, o sea, tenemos varios puntos más, o sea, que la empresa, o sea, no cumple, no está cumpliendo, o sea, nosotros tenemos un acuerdo, somos del Sindicato de Obreros del Tabaco, o sea, donde tenemos Allianz One y Cooperativa, también que, o sea, estamos con ellos, dependiendo de los compañeros ahí, donde estas negociaciones se vienen realizando ya desde noviembre del año pasado. Allianz y Cooperativa ya cerró con un 30% en diciembre. Y bueno, y Mazalín, como siempre, un año más, o sea, nos está chicaneando, o sea, los salarios a nosotros siempre, o sea, al obrero de tabaco, de Mazalino, o sea, son líder, se hacen, dicen que son líder, son, porque son líder en el mercado, pero no acompañan a que las otras dos empresas nos vienen acompañando, que es con un 30%, ellos ofrecen un 27%. Más allá de que también, o sea, nosotros no nos olvidemos que el reclamo es justo, no es una locura. Y también los obreros de nosotros están trabajan de 3 a 4 meses, son obreros cíclicos, temporarios, más que nada. ¿Han recibido alguno? ¿Alguien de la empresa los ha recibido o hasta ahora nada? Nosotros ya tuvimos cuatro reuniones, aparte de las reuniones conciliatorias, fuera de todo eso, nosotros tuvimos cuatro reuniones más, pero la empresa no propone más que un 27%. O sea, no quiere dar, es una obsesión, no sé lo que tiene, pero no quiere, no se acercó más. Desde diciembre que está con el 27%, hasta el día de hoy no hay una nueva propuesta de él. ¿En el Ministerio de Trabajo alguien se acercó a conversar con usted? Hubo participación de personas del Ministerio de Trabajo, pero no hay más nada. O sea, nosotros ahora también, justamente, o sea, venimos acá para mostrarnos. Somos 300 compañeros, 300 obreros que vienen acá, o sea, si vienen acá están 150, están llegando los otros compañeros, para que el gobierno también haga eco de todo esto, ¿no? O sea, del problema que está ocurriendo en Rosario de Lerma. Como verán, por ahí tenemos carteles donde los mismos compañeros le están preguntando al gobernador si realmente, o sea, Rosario de Lerma no pertenece a Salta. Esperamos el apoyo del gobierno, porque sabemos que ellos también pueden, o sea, estar y apurar, hablar con los multinacionales, estos que año a año nos viene chicaneando el salario, ¿no?